Él se llama iFree Race y agarra las carreras siempre. Me va a ganar. Yeah, me ganó. Salí bien. I'm loser. Yo 770. Damn, hice una carrera mala. Corinthians. Hice la misma reacción que en la última que perdí, solo que esta vez sí salí bien. Okay. Él me mandó un texto diciéndome que solo quería correr por 100 kilos, entonces voy a poner 100 kilos. ¿Por qué no? Mala reacción.
No puedo creer que gané eso. Creo que estoy de buena suerte ahora. Hasta cuando corro mal, estoy ganando. 6887. Creo que él corrió sin voz, no sé. ¿Quién sabe? La carrera que hice contra él, la última, fue malísima y todavía gané. So, tal vez él piensa que soy malísimo, quién sabe. Y quiere correr otra vez. Nunca sabes. Ok, él piensa que soy malísimo, sin duda. Ah, ¿qué le voy a hacer? Si me lo quita, pues me lo quita. Ok, ahora, por la forma en la que él está esperando, me hace creer que lo está pensando y que está nervioso. Sin duda aquí no podés estar nervioso. Y creo que sí estaba nervioso porque volvió a hacer 6-9. Oh, I suck. Ok. Este sin duda es mi corredor favorito de Racing Rivals. Este tipo no se le ahueva a nada. Este ya van a ver. A mí de una me sube a apostar el carro. Se los dije, él nunca se ahueva a nada. Igual lo puedo perder porque él es buenísimo, pero vamos, ¿por qué no? Hice una carrera malísima. Y precisamente hice una carrera mala con quien no debería ser una carrera mala. Déjame sí. 6-7-24. Hice un tiempo decente. Bastante bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Esta carrera debía haber hecho en la anterior. Seis, seis, noventa. Apuesto a que es High Sox. Apuesto. Oh, no. Pensé que iba a ser él otra vez. ¿Qué, le subió 10? ¿Qué onda? ¿Quiere que yo le vuelva a subir o qué? Ok. ¡Damn! Parece que aquí hay un asesino presente. Vamos a ver qué pasa.
¿Por qué estoy haciendo tan malas carreras en los pins ahora? Dime. Dime, en este le fallé. Si he ganado, es por pura suerte y nada más. Hice 6-8. Y él hizo 6-8-73 también. Parece que él corrió peor todavía que yo. La verdad, estoy teniendo un día con mucha suerte. Mucha, mucha suerte. La verdad ni sé qué demonios hice, creo que metí dos cambios de un solo. Bien, señores. La verdad he empezado a tener un bajón en las carreras tremendo, he empezado a correr malísimo. Creo que hasta aquí voy a dejar el video. Voy a dejar ya de correr este evento, ya tuve demasiada suerte y no voy a seguir cucando al destino. Voy a hacer otro video tal vez del otro evento, no estoy seguro porque la verdad ni siquiera corro en un equipo top, solo corro por diversión. Así que solo estoy corriendo por ganar algo, nada más. Así que bueno, gracias por darle like a los videos, gracias a los que se suscriben, gracias a los que comentan. Y nos seguimos viendo en los siguientes videos. Bye bye.